Hola nuevamente en la sala 1 de economía. En esta ocasión seguimos con las elasticidades y nos vamos a ocupar en este caso de la elasticidad renta, que es la que vamos a ver ahora, y la elasticidad precio cruzada, que la vamos a ver inmediatamente. Bueno, la elasticidad renta lo que nos mide también es la variación, como vemos aquí, de la cantidad que se desea consumir ante variaciones en nuestra renta. O sea, si nos aumenta o disminuye la renta, ¿qué ocurre con los deseos de consumir unos determinados bienes? Hay dos posibilidades: que la elasticidad renta sea negativa, y estamos hablando de bienes inferiores, y la elasticidad renta positiva, que sería bienes normales. En el caso de los bienes inferiores, serían aquellos que, si me aumenta la renta, yo dejo de consumirlos porque me parecen pues, de inferior calidad. Por ejemplo, el típico ejemplo, el típico caso que se pone es el de los pescados congelados o el de los sustitutivos de ciertos productos, o las marcas blancas o segundas marcas de calidad. Yo, si tengo un incremento de la renta, lo que hago es comprarme pues, una primera marca de electrodomésticos. Si me disminuye la renta, lo que hago es comprar una segunda marca que es más barata, ¿no? Y los bienes normales, que sería cuando la elasticidad de renta es positiva, que es la mayor parte de los bienes, implica que a mayor nivel de renta yo compro más de esos bienes. Es el mayor porcentaje de bienes con los que nos encontramos en la naturaleza. Luego, lo dicho, la elasticidad de renta en este caso lo que nos mide es la sensibilidad del deseo de consumo de determinados bienes ante las variaciones en los niveles de renta. Recordemos, si la elasticidad es negativa, implica que estamos hablando de bienes inferiores. Si nos aumenta la renta, compramos menos, y si disminuye la renta, compramos más de sus bienes. Y si es positiva, son los bienes normales, aumentan las, o sea, los variaciones son en la misma dirección. Aumento de renta implica aumento de consumo de esos bienes, y disminución de renta implica disminución en el consumo de estos bienes. La segunda elasticidad que os quiero hablar ahora es la elasticidad precio cruzada, que es las variaciones de los deseos de consumir el producto X, el bien X, ante variaciones en los precios de otros productos. O sea, ¿qué ocurre respecto a lo que yo deseo consumir de un bien determinado cuando varían los precios de otros productos? En este caso, hay tres posibilidades. Que la elasticidad precio cruzada sea negativa, estamos hablando de bienes sustitutivos, luego os explicaré cómo funciona. Podría ser el caso de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, o de las marcas de coches, sería el caso más elemental, que tienen varias gamas que bueno, pues, cubrirían todos los gustos de los consumidores, necesidades de los consumidores. Luego está cuando la elasticidad precio cruzada es negativa, que son bienes complementarios, es decir, que se consumen los dos, por ejemplo, la taza y el plato, el casco de la moto y la moto. Y los bienes indiferentes, que sería cuando la elasticidad precio cruzada es cero. Bueno, os comentaba, cuando la elasticidad es positiva, hablamos de bienes sustitutivos, implicaría que el incremento del precio de un producto implica directamente el menor deseo de consumir de ese producto, pero contra todo ello implicaría que aumenta el deseo de consumir el otro producto. O sea, el elevarse el precio de un producto determinado implica de manera indirecta que el bien que yo estoy analizando me resulte más barato, se me revele más barato, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Si fuesen sustitutivos perfectos, que no lo son, el incremento en el precio de la Coca-Cola significaría una disminución del precio de la Coca-Cola, pero implicaría en un aumento en el precio de la, perdón, en el consumo de la Pepsi-Cola. Imaginaros la gente que toma combinados de Coca-Cola con ron, pues un incremento en el precio de la Coca-Cola significaría que en vez de tomar ron con Coca-Cola, tomaría ron con Pepsi-Cola, si fueran sustitutivos perfectos. El caso de los complementarios, pues al contrario, es cuando el incremento en el precio de un producto implica la caída en los deseos de demandar ese producto, pero también la caída en el deseo de demandar el otro producto. Por ejemplo, cuando compramos una taza y un plato, bueno, pues si aumenta el precio de los platos, no solo disminuye el deseo de comprar platos, sino que como van unidos a las tazas, yo también compro menos tazas. El caso de pues los
combinados de ron con otro tipo de producto, con cualquier refresco, pues si aumenta el precio del ron, no solo disminuiría la cantidad de ron, sino la cantidad de refresco que iría asociada al ron. Podría tomar refrescos pues de whisky o de lo que fuese, ¿no? Complementarios y sustitutivos. Sustitutivos, la variación, la elasticidad sería positiva, y negativos cuando es complementarios. Bueno, espero que os haya resultado interesante esta aproximación a los contenidos, lo que es la elasticidad renta y la elasticidad cruzada. También son bastante importantes a la hora de analizar los deseos del consumidor, la teoría del consumidor. Y me despido, como siempre, agradeciendo vuestra presencia. Hasta la siguiente sesión, esta nueva sala. Muchas gracias.